El 11 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Desde la Sociedad Argentina de Nefrología queremos contribuir a la prevención de la enfermedad renal y a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso, hoy compartimos las reglas de oro para la salud renal a través de los mensajes de las diferentes regionales del país. Realizar actividad física en modo habitual para mantenerse en forma y activo. Controlar el nivel de azúcar en sangre. Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes pueden desarrollar algún grado de daño renal que puede reducirse o evitarse si es tomado a tiempo. Controlar la presión arterial, pocos saben que es la causa más común de daño renal. Asociado a otros factores como diabetes, colesterol alto, enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial es peligrosa para el riñón. Seguir una alimentación saludable, rica en vegetales y controlar el peso, tratando de mantenerlo en los parámetros adecuados según la indicación médica. Reducir el consumo de sal. Hidratarse, acorde a las necesidades y requerimientos de cada uno. El consumo de agua alrededor de 1,5 a 2 litros por día puede reducir el riesgo del deterioro de la función renal. No fumar. El tabaquismo altera la circulación renal y potencia fuertemente los factores de riesgo de insuficiencia renal, como alteración de las grasas en la sangre, hipertensión y diabetes, además de aumentar el riesgo de cáncer de riñón. Es muy importante conocer que no debemos automedicarnos. Muchos medicamentos que utilizamos en forma habitual o prolongada pueden alterar la función de nuestros riñones, más aún si tenemos enfermedad renal, particularmente los antiinflamatorios no esteroideos. Realizar chequeos de sangre y orina para evaluar función renal, sobre todo si presentamos factores de riesgo como ser hipertensión, diabetes, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad renal y o antecedentes familiares de enfermedad renal. Las enfermedades que afectan al corazón también pueden afectar a sus riñones. Y por supuesto, realizar consulta médica ante cualquier duda o para monitoreo habitual. No hay que olvidar que si el paciente avanza hacia la terminalidad en su evolución renal, no hay forma de retroceder. Invitamos a todos a participar de las actividades que organiza la Sociedad Argentina de Nefrología para el Día Mundial del Riñón 2021 bajo el lema Vivir Bien con la Enfermedad Renal. Vivir bien en enfermedad renal es posible. Junto a estas pequeñas y sencillas acciones, en conjunto con la ciencia y con la tecnología médica, los profesionales de la salud y de la nefrología en particular, estamos para acompañarte.